el Valle de Toluca se llenará de cine. Llega la segunda edición del Festival de Cine Internacional Mexiquense. Estará llena de sorpresas, invitados especiales y mucho cine. Vive la experiencia inmersiva del séptimo arte en los municipios de Zinacantepec y la capital del Estado de México, Toluca. Te esperamos del 17 al 20 de abril. Consulta nuestras sedes e información en nuestras redes sociales. El Valle de Toluca se llenará de cine. Llega la segunda edición del Festival de Cine Internacional Mexiquense. Estará llena de sorpresas, invitados especiales y mucho cine. Vive la experiencia inmersiva del séptimo arte en los municipios de Zinacantepec y la capital del Estado de México, Toluca. Te esperamos del 17 al 20 de abril. Consulta nuestras sedes e información en nuestras redes sociales. Señoras y señores de las redes sociales, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora y depende del horario en el que nos vea, pero en este momento es de día, estamos transmitiendo Digital TV y Radio, y la verdad es que tenemos un cara a cara muy interesante porque tenemos dos invitadazos de lujo, pues ya que esto de lo que vamos a platicar implica de mucha postproducción, de mucha producción, de mucho tiempo, de muchas ganas, pero sobre todo mucho amor al arte, y definitivamente me estoy refiriendo al cine. Le quiero dar la bienvenida primeramente a las damas Carolina Oliva Castillo y Sergio Morales, que son directores del Festival Cinero y cofundadores de la plataforma Pletnet. Vamos a empezar a platicar primero de lo que nos trae, primero las damas. Caro, ¿cómo estás? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Juan, por estar aquí. Bueno, por invitarnos. Es que yo también soy host de nuestro programa, entonces ya estoy acostumbrada a decir de que gracias por estar aquí. Entonces, no, así es. Muchas gracias por aquí tenernos en tu espacio. Pues ahorita estamos presentando el Festival de Cine. Entonces, pues va a ser a grandes rasgos online, todo va a ser vía online, okay. desde nuestra plataforma. Va a ser del día 4 al 30 de abril de este año. Entonces, vamos a tener pues más de 30 joyas cinematográficas independientes, más que nada. Entonces, pues, ¿qué es el Festival Cinero? ¿Es la primera entrega? ¿Qué edición es esta? Es la primeritita edición, okay. La verdad es que la primeritita edición, estamos empezando en este festival, entonces pues ahí tenemos muchas, muchas sorpresas preparadas. Ok, voy contigo, mi querido Sergio. Okay. ¿A quién se le ocurre la idea? Bueno, ¿para qué pregunto? Si yo soy también el director del Festival Cine Internacional 2015, pero ¿a quién se le ocurre esta idea y cómo empezar a desarrollar? Sobre todo por el tema de los derechos de autor, porque okay. Si vas a transmitir, pues debe de haber una coproducción o un coworking con la gente que hace las películas. Las productoras son muy renuentes de repente, sí. Son medias dificilonas, porque de repente a nosotros nos ha tocado pagar Screen Fee, y sí. El Green Fee es otra cosa, ese es en el golf, el Green Fee es el que pagas de salida. Y el Screen Fee es el impuesto que se paga por las películas. Exacto. Mi querido Sergio, ¿de dónde nace la idea
¿Y por qué aventarse este rollo de las películas? Pues bueno, nosotros ya tenemos 3 años con la plataforma Net, y de esos 3 años hemos estado dándole difusión a artistas en ciernes, básicamente, de arte, música y cultura popular. Okay. Entonces, ya traíamos como ese bagaje de repente nos mandaban así de que, oye, es que hice este cortometraje, ¿me pueden hacer una nota, me lo pueden compartir? Y lo hicimos sin ningún problema. El año pasado nos manda un cineasta de Ciénega de Flores, Nuevo León. Okay. Nos manda un cortometraje y nos dice, ¿sabes qué? No tengo dónde mover mi corto. ¿Me pueden ustedes hacer una reseña? ¿Me pueden hacer ustedes un ahora sí que como un artículo? Okay. Perfecto, lo hicimos. Y de ahí comenzaron a llegar más y más y más cortometrajes, mediometrajes y demás. Hasta que uno de ellos nos comentó, oigan, hagan esto mismo, pero para un festival de cine. Entonces la siguiente labor fue en el equipo decir cómo lo podríamos hacer, quitándonos toda esa parte de YouTube y demás, que precisamente si hay algo que tú no tienes te van quitando la película o te la restringen, y la cuestión fue hagámoslo en nuestra plataforma. Entonces estuvimos trabajando mucho en la parte de cómo podríamos proyectarlas, hasta que encontramos la forma en que las joyas cinematográficas, que así las llamamos, cortometrajes, documentales, documentales y mediometrajes, se pudieran ver sin tener algún problema de que es que el audio no, si sale X canción nos los van a mutear, si sale X toma nos los van a quitar. Y ya teniendo la infraestructura, Caro, que normalmente es la que dice, pues ya, vamos, empezamos a hacer primero pruebas. Y dijimos, sí funciona, bueno, hagámoslo digital, de manera que todo lo que está en nuestro contenido, en nuestra plataforma, no se sube a ninguna otra plataforma de videos, directamente desde nosotros. Entonces eso evita que tengamos problemáticas de derechos de autor, porque finalmente a veces son cositas muy, muy, muy leves, que aparece de repente una canción y ya te están bloqueando, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Y fíjate que, mi querida Caro, aquí hay un tema de muy importante, que es, no todos nos aventamos a hacer un festival de cine, pero sobre todo en digital, que es un tema mucho más complejo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, nosotros vamos a exhibir 3-4 películas y vienen de India, por ejemplo. Ya la Embajada de India nos hace el favor de cedernos los derechos con respecto a las películas. Pero en el tema de transmitir todas las joyas cinematográficas que van a transmitir, tiene mucho más complejidad. Tú eres la que se encarga de este tema con respecto a las películas. ¿Cómo buscas las películas? ¿Cómo las seleccionas? ¿Te llegan las películas y dices, vamos a darle oportunidad al nuevo talento? ¿Cómo seleccionas las películas? Pues aquí pues ya teníamos 3 años con la plataforma digital Pletnet o Pletora Network, para quien cualquiera de los dos nombres le sirve muy bien. Y pues ya teníamos 3 años, es muy conocida en todo el mundo también, o sea, de que nos llegaron muchas joyas cinematográficas de muchos países, porque abrimos una convocatoria justamente desde la plataforma. Nos llegaron de Canadá, de Argentina, de Alemania, wow, sí, de Venezuela. O sea, todo fue como que pues desde la misma plataforma. Entonces pues gracias a la participación de todos estos artistas tan talentosos, pues aquí ya vamos a tener un súper súper programa de festival. Cuando hablamos de cine independiente y de joyas cinematográficas, no estamos hablando de que la gente, que pues obviamente no son comerciales. ¿Por qué? Pues porque las marcas comerciales traen otra hechura. Claro, ¿cómo está dividido el festival y cuántas joyas cinematográficas tiene? Pues van a ser más de 30 y vamos a estar publicando 2 joyas cinematográficas por día desde la plataforma. Y pues se puede dividir desde largometrajes, desde cortometrajes, también tenemos animación, tenemos musicales, okay. Tenemos de muchos géneros, entonces ahí van a estar viendo muchas, muchas joyas. Mi querido Sergio, ¿cuántos países participan? Participan casi 6 países, está México, está Colombia, está Argentina, está Alemania, que es curioso porque es una facturación alemana, con artistas alemanes, pero el director es venezolano, entonces no cuenta bien. Digo, en Hollywood está el negro Gonzalo Iñárritu, y es creo que ha dirigido hasta Star Wars, entonces sí. ¿Cómo se llama?
películas norteamericanas dirigidas por mexicanos. Guillermo del Toro, ¿sí?, que también dirigió El Laberinto del Fauno, que no es mexicana, ¿eh? Es española. Es española, y que la dirigió Guillermo del Toro. Entonces, muchas obras cinematográficas son dirigidas por... se van con el director más chingón, y de ahí parte el tema, ¿no? Ayer justamente estamos hablando, hoy que es lunes 11 de marzo, ayer sucedieron los Óscares, y una de las obras que se llevó avasalladoramente los Óscares fue Oppenheimer, versus algunas películas que se habían llevado de otros países, que en esta ocasión no participó México. Sin embargo, España también está haciendo muy buenas obras. ¿Cuándo se les ocurre a ustedes, Mejía Caro, cuándo se les ocurre a ustedes? Dicen que tienen 3 años, pero esto ya venía cociéndose desde antes. Ya se conocían, dijeron, vamos a trabajar juntos. Dicen aquí, Pati Castillo dice, gracias por brindarnos el espacio. Pletnet, yo Cinero. ¿Qué es Cinero y qué es Pletnet? Bueno, Pletnet es la plataforma digital, okay, donde se va a presentar el Cinero, que es el Festival de Cine Independiente Online. Perfecto. Ese es el escenario. Exacto. Mi querido Sergio, ¿cuántas... dices que esta es la, bueno, dicen que esta es la primera ocasión que se presenta el Festival Cinero. ¿Va a haber una premiación? ¿Va a haber algún catálogo especial después de, como lo hacen todos los festivales de cine? ¿Va a haber una selección de cine? ¿Van a premiar por categoría? ¿Todas participan en una sola bolsa? Sí, primero, nosotros venimos de un acervo de trabajar en medios más grandes. Cuando viene la pandemia, nos dan las gracias en el medio en el que estábamos y decidimos hacer nuestro propio medio, que es Pletnet. Posteriormente, ahora que viene lo del Cinero, algo que contemplamos que funcionó muy bien en Pletnet es no poner como una curaduría como tal, sino subir el contenido y que la gente nos diga qué es lo que le está gustando. Okay. El medio digital tiene algo muy particular. Como todo está medido, a veces tú puedes decir, es que a lo mejor funciona mejor este tema. Y resulta que subes algo que pareciera más independiente y funciona completamente mejor, con más entradas, con más búsquedas, que propiamente lo que tú sugerías que iba a funcionar. Entonces, como nosotros tenemos esa parte, digamos lo digital, en donde sabemos bien, bien con métricas, nos dimos cuenta que en lo digital no siempre se puede hacer una curaduría, porque tú no puedes determinar qué le pueda gustar a una persona en Brasil, por ejemplo. Claro, por supuesto. Y ese es otro tema. Puedes ver una película en Brasil y definitivamente no gusta, o la tropicalizan y entonces va de acorde a las costumbres y tradiciones del país, ¿no? Del país, y con base en eso, porque nuestra plataforma se traduce a 14 idiomas. Entonces tenemos mucha gente que nos ve, por ejemplo, desde Finlandia, desde Europa, tenemos mucha gente que nos ve en Sudamérica. Cuando decidimos hacer el Cinero, lo primero que pensamos fue, no hagamos una curaduría como tal, lo que llegue se sube, se pone ahí básicamente va a estar la película, va a estar ahí un artículo que va a acompañar la película, el contacto de la persona. Y como se traduce a 14 idiomas, la película, aunque tenga idioma en español, va a estar en 3 idiomas: español, inglés y francés. Okay. Entonces, partiendo de eso, decidimos que no iba a haber una premiación como tal, sino que estamos esperando que la gente, con sus comentarios y sobre todo con la parte de que quien está viendo más cierta película pueda decir, esto me gustó, ¿no? De manera... Lo que estoy entendiendo entonces, quien tenga más consumo podría ser un... Como un ganador, por decirlo así, aunque por ahí no va, digamos, como que la idea, puede, nosotros en el transcurso del cine, a los autores, les vamos a estar pasando sus métricas, o sea, tanta gente ha visto tu película, tanta gente vio tu artículo, más que un festival en el contexto de premiar, queremos un festival en el contexto de networking, entonces... nos gustaría mucho que de repente, no sé, de Cumbre Films, es un estudio que está en Argentina. productora, gracias. La productora que está en Argentina, de repente nos gustaría mucho que a lo mejor si vio algo que le gustó de Leonel González, que está, por ejemplo, en Nuevo León,
y diga, oye, me encantó esto, hagamos algo juntos. Claro. Va por ahí la idea, ¿no? El famoso networking y el coworking, que hoy es materia de las redes sociales y que uno es algo de este tipo de enlaces, porque normalmente no sabes, no conoces un guión y dices, híjole, ese guión lo podemos mejorar, ¿no? Tráetelo a Argentina, lo tropicalizamos y lo hacemos. Hay algunos guiones que a mí particularmente no me han gustado. Por ejemplo, este guión de Inseparables, Untouchables, lo hicieron originalmente, es una película francesa. Sí. Y la verdad es que está buenísimo con Philippe, el de Lupin, ¿no? Ajá. Pero impresionante. Y del otro lado la hace Kevin, creo que Bryan Cranston es el que está en silla de ruedas. Ajá. Y no me acuerdo del otro el chico. Comediante que es Kevin Hart, Kevin Hart. No me gustó. A mí no. Y fíjate que es muy bueno. ¿Sí? Kevin Hart es muy bueno porque es de los comediantes que más consumo yo, y más ahorita que está haciendo trabajos con La Roca, que se me hace una reverenda jalada. Pero realmente son buenos, pero en su materia. Sí. Y en el tema de Untouchables en francés, me encantó. No, o sea, es muy bien hecha. Y eso sucede cuando tropicalizan las películas, mejor dicho, los guiones o los libros, los hacen y es impresionante. Claro, a tu parecer, y sin ser tampoco juez y parte, porque pues, tú eres la que transmite y tú eres también la que califica, ¿se mandan, están aceptando todos los trabajos o hay un filtro? Ahorita estaba hablando Sergio de una curaduría. La curaduría es como el tema del escrutinio de una película. ¿Se hace lo mismo con todas? ¿Pasan todas o si hay una selección previa? Decir, híjole, pues esta no está, está media maleta, no, espérate, güey, no pasa tan fácilmente. Pues la verdad es que pasan todas. Aquí lo que va a importar mucho es pues el trabajo del mismo director. O sea, eso se va a ver reflejado. O sea, va a depender más de la calidad del director del mismo trabajo y eso va a depender de que tenga éxito o no. O sea, esa es nuestra filosofía. La verdad es que pasan todas las películas. Más que nada pues para democratizar toda la parte pues creativa, ¿no? De que okay. Creativa. Entonces, pues esa es como que nuestra intención, de que sea tu trabajo como director, como cineasta, el que hable por, pues sí, por la obra. Entonces... Oye, mando saludos también, por ejemplo, a mi querido Berto Espérides, mi Claudio. Felicidades a Digital TV y Radio por estas excelentes producciones. A Jesús Chuchito Cruz, desde mi querido Chuchito Cruz, es un hombre que tiene un negocio hasta... ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, se me fue el nombre. La barra de Coyuca. Que acaban de perder todo, lo perdió todo. Es un gran amigo que tiene un negocio ahí, tiene un restaurante, tiene unas lanchas y con él voy cada, les recomiendo mucho a Chuchito. Si quieren más datos de ir, para ir y visitar la barra de Coyuca, es impresionante. Ya están activos, le mando un abrazo a mi querido Chuchito. Ya sabes que cuentas conmigo, cabrón. Es un gran amigo mío, lo conozco hace ya casi 12 años. Siempre que voy a Barra de Coyuca, siempre que voy a Acapulco, voy a Barra de Coyuca y me echo una botella de ron, de buen ron con él, y es además un gran amigo. Claro, ¿cuál sería la... ¿Cinero significa algo o es solo el nombre? Sí, significa Cinema Revelation Online, es un término, bueno, esto en inglés, y esto significa a su vez en español la revelación online de cine. Entonces, pues eso significaría. Y ahorita que se me vino, se me pasó mencionarte que sí tenemos como que, no es un filtro como tal, pero sí les mencionamos a los directores que pues si tiene algunas escenas de más de 18, pues que sí nos lo especifican para que también podamos incluirlo en el programa, de que, o sea, por ejemplo, si entras a una de las obras y pues es más de 18, pues ya te viene como que necesitas ser mayor de edad. Okay, para poder verlas. Entonces, la restricción del natural de las películas. Exactamente. Sergio, ¿qué categorías existen? No me refiero a los géneros. ¿Qué géneros estamos por ver? Bueno, van a encontrar primero muchos documentales.
animación, tenemos animación y tenemos animación, vamos a decirlo así, clásica y animación muy diferente, o sea, que ya se hace de manera más digital. Tenemos también por ahí drama, tenemos mucho drama, tenemos comedia, hay dos o tres muy buenas producciones de comedia, muy divertidas. Tenemos una suerte como de mocumental, que es que toca el agua, pero hay partes que sí son como que documentadas y otras partes que son como de que una historia. Es algo muy curioso que hace El Chorro Producciones, que es uno de nuestros aliados, es allá colombiano. Okay. Tenemos un documental muy, muy bueno de precisamente del Chorro Producciones, que se llama Emprendimiento Ciberpirata, que además es una un documental que viene acompañado de un libro y viene acompañado de una guía para que tú puedas emprender cuando estás haciendo algo desde ceros. Y también tenemos animación clásico para niños. Tenemos por ahí una película que tiene y viene relatando todo lo del Alzheimer y cómo lo vive una persona. Okay. Entonces sí tenemos como que muy amplio nivel de obras. Hay muchos géneros en en este festival cinero. Además, yo creo que la gente en casita pues no se va a mover de sus asientos. Y les voy a decir una cosa, yo he visto muy buen cine independiente. Hay muy buen cine independiente. Sí. Uno de ellos, y yo creo que este fue el claro ejemplo, me quedo Miguel Díaz, allá el productor de San Luis Potosí, que hizo una película que se llama Pinches Actores. En el festival nosotros lo premiamos, pero lo han premiado en diferencia. Y creo que en el Festival de Toronto también recibió premios, pero sobre todo porque es una película independiente. Habla de la vida de los actores y cuánto trabajo cuesta pegarle a una película y que de la nada pues te vuelvas famoso, ¿no? Uh-huh. O un buen, es como un cantante. Ahí están mis queridísimos amigos de DLD que eran teloneros de La Gusana Ciega, uh-huh, y de repente La Gusana Ciega se volvió teloneros de ellos se llamaban Dildo, uh-huh, y luego se llamaron DLD cuando entran a trabajar con Sony Music. Y de repente se van a los cuernos de la luna y en lugar de abrirles todos los que eran a los que les habían telón, ellos se volvieron sus teloneros y tuvieron un golpe de suerte. ¿Creen que este semillero de talento funcione en México? Sí, totalmente. Bueno, yo considero que precisamente es un poco lo que tiene que hacer Cinero. Creo que una problemática que yo veo de cara a las futuras generaciones es que creo que estamos haciendo un poco omisos a los chicos que vienen. Claro. Y ellos ven las cosas de otra forma y consumen los productos de otra forma, de manera que un niño de 10, 11 años, pues a veces ya ni siquiera el gran formato es tan interesante para él como lo es su formato en TikTok, por decirlo. Y de ahí ellos tienen una visión diferente de cómo hacer sus narrativas. Exacto. Entonces, el detalle que vimos también con Cinero y que Caro tuvo a bien decir, tenemos que hacer algo que ayude también a esas generaciones que vienen a lo mejor yo difícilmente podré llegar a un festival de cine de Morelia ahorita, pero sí, no me bajoneo, está el Cinero y ahí también voy conociendo otras cosas que hacen personas como yo, que muchas veces tristemente se genera una apatía al no tener los espacios, porque creo yo, y lo hemos visto mucho en los 3 años que hemos tenido PletNet, a veces toda la cuestión cultural es un tanto burocrática, ¿no? Entonces, si no tienes ciertas cosas, si no tienes ciertas facturas, si no tienes ciertos premios, no te puedes presentar en muchos lados. Y eso creemos que cierra mucho el camino a los nuevos. Ese es el tema con IMCINE. De repente se le cierran las puertas a producciones que realmente valen la pena y dan mucha cabida a los productores. Es como cuando empiezas a manejar. A ver, tu papá te dice, sí te presto el coche, pero necesito que vayas a manejes en carretera. Papá, es que nunca he manejado en carretera. No, pues es que no te puedo esperar a prestar el coche si no tienes la experiencia. Espérame, güey. O sea, ¿cómo puedo adquirir la experiencia si tú no me prestas el coche para adquirir la experiencia? Y lo mismo sucede en el cine. En IMCINE, por ejemplo, que es la que motiva económicamente a las producciones.
pues no le da oportunidad a las producciones nuevas de experimentar con el dinero de los impuestos. Sí, espérame, pues le dan la oportunidad a la gente que ya tiene mucha experiencia. Sí, pero ¿cuándo le vas a dar la oportunidad a estos nuevos talentos, a estas producciones independientes que son necesarias para el tema? También tenemos un problema social en México que creo que mucho refleja las producciones independientes, porque hablan del real, o sea, sí. Las producciones comerciales es como, ahí tenemos algunas producciones como el 1984, uh-huh. 1994, donde participa Carlos Salinas de Gortari, uh-huh. Que se me hace, no sé quién habrá logrado que hablara Carlos Salinas de Gortari acerca de la muerte de Colosio, y que de repente dice, espérame, pues, primero, pues todos sabemos que por ahí hay un trasfondo sobre que pudiera ser el hombre que detrás del delito, ¿no? Y número dos, el tema de que es una producción donde se nota la mano del gobierno, de algún gobierno en ese momento. Pero bueno. Se nota la agenda. Sí, se nota la agenda. Pues mira, antes de despedirnos, me gustaría primero, Caro, ¿Qué quieres que sepa? Ya se cerraron las convocatorias. Ya en este momento pues ya están cerradas todas las convocatorias. Ya ahorita ya nada más es estar pasando la voz de sobre el dinero y pues esperar al 4 de abril para que se abra toda la caja de Pandora. Ok. ¿Va a haber algún evento online para darle la entrada a dinero o va a ser así tal cual como en las películas, en las de vamos a publicar y estamos listos, estado 3, 2, 1 y publicamos? Pues vamos a tener una conferencia de prensa en la Utopía Papalotl, en Iztapalapa. Se va también a grabar, a transmitir online. Y también, bueno, pues el día 4, pues ahí hay sorpresitas. Bueno, no sé si quieres... Ok, por supuesto, mi querido Sergio. Sí, vamos a tener la suerte de tener una conferencia de prensa en la Utopía Papalotl. Okay. ¿Por qué ahí? Porque hay una escuela de cine que uh-huh. es precisamente muy conectada a lo que hacemos nosotros. O sea, okay. Es gratuita y demás. Entonces, el director de la Utopía nos dijo, yo quiero que estén ustedes y que en la conferencia, nos dio mucho gusto. Y posteriormente, las películas se transmiten del 4 al 20, siempre va a haber dos películas al 20, y del 20 al 30 que terminamos, va a haber lo que nosotros llamamos foro cinero. Entonces ahí va a haber directores, animadores, que te van a dar cursos de cómo... empezar desde ceros, una animación y demás. Okay. Y el día 30 en la noche vamos a tener un pequeño live ya dando las gracias y dando más detalles acerca de tanto del cinero del año que entra, que ya lo estamos también planteando, como de alguna sorpresita que tendremos que igual esto no se acaba aquí, sino eso que estamos haciendo con el cinero y le vamos a dar la primicia a este medio que tan amablemente nos abrió las puertas. Gracias. Después del cinero nosotros queremos hacer eso mismo a nivel musical, de manera que ya también estamos contactando bandas en ciernes muy buenas. Okay, okay. Para empezar a hacer una serie de festivales en diferentes partes del país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual que el cinero, todavía no sabemos, pero se va a hacer. No les podemos decir todavía. Ok. Caro, tus redes sociales. Bueno, mejor les voy a compartir las del... redes sociales del festival. Sí, es PletNet, así como se escucha, NET. Okay. PletNet, así en todas las redes sociales, estamos como PletNet.io, esa es como que la plataforma digital base, por así decirlo, y si quieren entrar al Cinero, pues es Cinero.lat de Latinoamérica, entonces okay. Ahí estamos. Redes sociales de Cinero ya de Preta. ¿Tienen ustedes alguna productora o no? No. De hecho, es curioso porque nosotros queremos llegar a ese punto. Todo empezó precisamente. Es que, muchachos, ya llegaron a ese punto. Tú te vuelves productor cuando empiezas a hacer esta clase de malabarismos que son infinitos y que uno no ve el fin y que dices, ching, ahora ponle más lana y ponle más lana y ponle más. Y ahora hay que poner el dos, hijo de. Es un tema. Y te voy a decir una cosa: yo creo que el trabajo en equipo, y se ve que ustedes están perfectamente coordinados, es lo que hace, engrandece uno de estos eventos. Y bueno, pues les deseamos todo el éxito del mundo a la gente de Cinero, pero sobre todo, métanse a PletNet.
que es la plataforma pletnet.io. Io. Así, y latina O. Ajá, exacto. Ok, pletnet.io y latina O. A partir del 4, estén al pendiente de este festival porque creo que les va a llamar la atención, porque es la primera vez que yo sé de un festival online. Sin embargo, ¿ustedes son mexicanos? Es curioso porque yo soy chilango, okay, pero llevo 20 años aquí. Por trabajo fui a Monterrey a vivir un tiempo. Ahí conocí a Caro. Y Caro es de Monterrey y ya nos venimos acá. Entonces, realmente, yo podría decir que soy de nacimiento chilango, pero pues la verdad es que nuestro corazón está muy metido aquí en Toluca y todo este festival se está manufacturando aquí. Aquí en Toluca no hay mucho. Sí, no, y es algo también interesante porque pensamos y siempre nos llamó mucho la atención porque creemos que hacer algo aquí en Toluca y hacerlo en otros lugares fuera de las grandes ciudades también es importante para decirle a todos, hay talento en todos lados, por ¿no? Por supuesto. Hay talento en todos lados. Y ahorita que hablabas de que si teníamos una productora, quisiera hacer también una invitación. Porque nosotros, nuestra plataforma y el Cinero se sustenta únicamente de donaciones, porque todo es sin fin de lucro. Entonces, ni siquiera vas a encontrar anuncios en la plataforma. Entonces, si por ahí hay alguien que quiera donar, estamos abiertos. Muchas gracias. De verdad, hay mucha gente que amablemente nos... Ahora te pregunto, ¿no hay anuncios, pero se pueden anunciar? Sí, sí, sí. Sí, o sea, está como patrocinadores. No hay anuncios como tal de esos de ads de Google y esas... Mercado Libre. De, así que de repente estás viendo y, hey, ¿quieres verme en Sinacantepec? Eso no. Pero sí, por ejemplo, tenemos la suerte de tener ya un par de patrocinadores, una escuela de animación que se llama Cado, que siempre ha estado con nosotros apostando, sí. Algunos aliados, pero eso sí se permite. O sea, obviamente, si ustedes dicen, yo quiero también en contraposición anunciarme, adelante y chequen la plataforma. Se van a encontrar no solo que el Cinero es una excelente plataforma digital ahora que la vean, sino la cantidad de contenido de artistas en ciernes de arte, música y pop que tenemos ahí 3 años, porque no tocamos tanto lo mainstream, sino lo que no se nota en otros lados. Van a encontrar cosas maravillosas, de China, de Indonesia, de Filipinas, de Brasil, de México. O sea, el chico que encontramos de Ciénega de Flores hace muy curioso, y a su vez hay otro director que se llama Leonel González, que hace cine así como el heredero de lo que hacen los Almada, y hemos está muy interesante, muy verdad. Interesante, y hemos llegado a ellos, o ellos han llegado a nosotros precisamente del boca en boca. Entonces los invitamos mucho a checar la plataforma, a checar Cinero, y también si está en sus manos apoyar este proyecto, adelante, estamos muy agradecidos de la gente. Pues mi querido Sergio, Caro, muchísimas gracias por toda la aportación que nos acaban de dar, y sobre todo a ustedes ahí en casa. Chéquenlo, de verdad, es como cuando dicen consuma local. En este momento, todos los que son productores de todos estos géneros y de todas estas categorías, están ávidos de que usted dé su opinión, véalos. Es más, yo tengo una ideología que me regaló mi querida Wenda Gullón, canadiense, amiga mía, y me decía, lee el libro, si a la mitad del libro no te gusta, termínalo, porque al final del día vas a tener la oportunidad de decir, este libro no me gustó por esto. Vean una película, si no le gusta, termínalo de ver y diga, no me gustó por esto, o sí me gustó por esto. Pero nunca que le cuenten, y sobre todo que usted sea el juez de lo que usted decide ver. Muchísimas gracias, mando saludos a Raimundo Pichardo, Paulas, a Araceli Vázquez. Y mi querido Chuchito, te mando un abrazo, compadre. Sí. Espero verte muy pronto allá en Barra de Coyuca. De verdad, tú sabes que te estimo mucho. Y por supuesto a Claudio, que es parte de Digital TV Radio. Muchas gracias. Caro, muchas gracias. Sergio, gracias. Allá en producción, allá arriba. Muchas gracias. Este es un cara a cara. Gracias. Como todos los días. Nos vemos la próxima aquí en Digital TV Radio. Noticias Estado de México, Noticias CDMX y Red de Medios. Allá en la producción, a Melissa Garduño y el señor Owen. Muchas Bonifacio. Gracias. Buenas tardes. El Valle de Toluca se llenará de cine. Llega la segunda edición del Festival de Cine Internacional Mexiquense.
estará llena de sorpresas, invitados especiales y mucho cine. Vive la experiencia inmersiva del séptimo arte en los municipios de Zinacantepec y la capital del Estado de México, Toluca. Te esperamos del 17 al 20 de abril. Consulta nuestras sedes e información en nuestras redes sociales. El Valle de Toluca se llenará de cine. Llega la segunda edición del Festival de Cine Internacional Mexiquense. Estará llena de sorpresas, invitados especiales y mucho cine.